Esa política les dio duras críticas, ¿no? Muy duras críticas. Sí. Al principio, pues evidentemente, pues, la primera crítica fue que hace un güey que toca en un grupo y que viene de una disquera dirigiendo la estación, ¿no? Ajá. Evidentemente te vas a beneficiar de tu posición y no, como que pinté mi raya muy a mi pesar y créeme que me trajo unos problemas internos en el grupo que nadie se ha preguntado de eso, del otro lado. Cuando tomé posesión les dije, lo siento, o sea, No van a sonar. pues no vamos a poder sonar ahí. Pero ¿cómo? Pero si tú eres el director, pues precisamente por eso. Y aunque estuviéramos en Radioactivo, tampoco lo haría porque no me parece ético. Y ahí menos, o sea, como funcionario público, porque yo era funcionario Ajá, público, no sí. puedes beneficiarte para una cosa personal Claro. por tu puesto. Y Y no, pues sí me odiaron, el Cham me odió y Iñaki me odió y todos me odiaron así de... sí, porque además cuando empezó a moderar, pues necesitaba ese apoyo, Claro, ¿no? claro, claro. Y Radioactivo lo había dado como muy Ajá. bien. Ajá, claro. Pero, y Órbita también lo había dado como muy bien, ¿no? Pero pues yo sí tuve que pintar mi raya. Y además fue justo en el momento donde dimos ese paso mainstream, ¿no? Y salió la rola con Belinda. Entonces ya también como que ni lo necesitábamos en Pues mucho sí, porque además ya sentido. estaban, no, pues ya estaban en otro tipo En de otra radios que liga, también sí, y escucha la gente, ¿no? en otra onda. Ajá. Y bueno, Marcel, ¿cuándo tomas la decisión o cuándo toman la decisión de que salgas o de echarte de la estación? No, la decisión fue totalmente mía de Ah, bueno. irme. No, no, no ha habido ningún, ¿cómo se dice? Vamos, te lo puedo decir así claramente que yo no tuve ni una reunión con el director general y no había ningún interés de cambiar las estaciones, ni los proyectos, ni de modificarlos, hasta donde sé, en un momento... En un futuro mediano o corto plazo. Yo tomé la decisión de irme porque tenía desde hace como año y medio como la inquietud de que sentía que mi ciclo en la estación ya se había terminado. Disfrutaba mucho el trabajo en la estación, mucho, mucho. Podía compaginarlo mucho con mi trabajo con Moderato. Pero sentí que ya había dado todo lo que tenía que dar. Ya no tenía la misma pasión que tenía hace 9 años o hace 7 o hace 5 años de hacer ese trabajo diario. Es Pues desgastante porque a claro. fin de cuentas es un trabajo administrativo Pues sí. más que un trabajo creativo, ¿no? O sea, últimamente, en los últimos 2 años, yo lo empecé como que a contrastar mucho, de empezar a meterme al aire mucho más, como para compensar ese rollo de medio de aburrido que tenía ya de lo administrativo. Pues sí. Entonces salió la posibilidad, me ofrecieron aquí, me hablaron de aquí, así como para si me De aquí interesaría de... de Warner, como si me habló el director general y me planteó así que querían a un nuevo AIR y que le habían hablado mucha gente mucho de mí. Y que si estaría interesado, y pues fue así como, pues sí, igual y no es el mejor, lo platicaba con todo el mundo el lunes que me despedí de la estación, que igual y no es el mejor momento para la estación para dejarla, ¿no? Para dejarla sin cabeza, sobre todo cuando acaba de llegar la nueva Sí. administración, quién sabe cómo vaya a estar, quién sabe cuáles sean los No influyó en planes. parte eso también, En un parte poco, sí, porque en pues eso parte sería otra sí. vez lidiar, empezar de nuevo con la historia que ya sabías, ¿no? Exactamente, pero en muchos sentidos como que lo que yo hablé con mi jefe directo, con la directora de radiodifusoras, era que hasta el momento el plan era seguir como estábamos. O sea, no se iban a tocar ninguna de las estaciones, todos estos rumores de que regresaba Alfredo o que regresaba Rugerio, pues eran básicamente rumores, ¿no?